Chicas, aquí me tenéis otra vez. Esta vez vamos a hacer un tutorial de unas uñas negras, totalmente negras, o bueno, lo más parecido al negro, lo que tengo es un esmalte de Kiko, que es el 264, que la verdad pues es un efecto muy oscuro, que vamos a hacerlo efecto mate y en la punta un efecto brillo. Es como si dijéramos como una francesa, pero de un mismo color, solo que cambian el acabado, ¿no? Entonces, ese es el que vamos a explicar hoy. Espero que les guste. Aquí os dejo. Comenzamos poniendo una base. He elegido la de China Glaze, que es el Fear Last. Esperamos a que seque para luego colocar nuestro esmalte. He elegido el de Kiko, el Night Lacquer, que es el 264, como decía antes. Es un color como un morado, un poquito como anacarado, pero de verdad que puesto en la uña se queda totalmente casi negro. Tenemos que ir colocándolo de tal forma que manchemos lo menos posible la zona de la cutícula, como me ha pasado aquí. ¿Vale? Si ocurre, pues lo quitamos con la uña. Estoy cogiendo una capita bastante gruesa, con bastante cantidad, para no pasar muchas veces. Así. También podéis cogerlo un poco más fino y luego esperar a que se seque y luego colocar otra mano. Pero en este caso, pues yo la estoy trabajando así. Veis que el color es casi como un negro, ¿verdad? Es así como se queda. Voy a presentarles el esmalte de Kiko, el 3 en 1 de MAT, que también lo estuve comentando en mi blog. Pues es un 3 en 1 porque aparte de fortificante, es un secado rápido, tiene una base coat que se podía haber puesto al inicio también y luego una top coat que es el acabado. Lo aplico de tal forma que no deje sobre todo las esquinitas, los lados, sin pasarlo porque luego va a dar el cante con el acabado, ¿verdad? Entonces repasamos bien. Si hace falta, pues volvemos a pasar otra mano. Yo recomiendo que se quede el esmalte oscuro, el que hemos puesto al inicio, bastante seco porque la verdad que luego coge como que se blanquea cuando ponemos el matificador.
Una vez hecho este paso, voy a esperar a que empiecen a matificarse. Como ves, aquí todavía están brillosas, tardan unos segundos, no es un efecto inmediato. Una vez ya relativamente secas, como podéis ver, voy a colocar un esmalte brillo y voy a dibujar la línea de la francesa. Así. Para que la punta pues parezca brillosa, como habíamos dicho, que tenga dos acabados. Podéis engrosarla un poquito más. Así, está un poco más, repasamos. Así. Por último. Y es así como se queda. Muy bonitas, ¿verdad? Como podéis ver, tenemos el acabado mate y luego el brillo en la punta de las uñas. Ya no hace falta pasar una base Toscoat porque, como dije, que el esmalte de Kiko tenía todas esas funciones, entonces nuestra uña ya está protegida. Bueno, pues si os ha gustado, os invito a que lo compartáis con vuestros amigos. También, si queréis visitar Adonai el Spa Tu Casa en Facebook, que suelo subir fotografías, tutoriales, sobre todo de belleza. Y bueno, pues también tengo un blog que os invito a que lo veáis. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por verme. Un besito y adiós. Bye.